Bueno, chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy, vamos a hablar de un tema que a mí a nivel personal no me gusta. Es un tema que he hablado ya de él, considero que demasiadas veces, pero es que me seguís preguntando a día de hoy. Mucha gente me sigue preguntando acerca de este tema, así que qué mejor que hablar de ello y resolver un par de dudas, contestar un par de cosas. Vamos a hablar acerca de la ley de bienestar animal, una ley que fue aprobada en marzo, si no mal recuerdo. Fue hace ya bastante tiempo, ahora mismo estamos en agosto. Probablemente cuando estéis viendo este vídeo, yo lo estoy grabando el día 4 de agosto, vosotros a lo mejor cuando lo estéis viendo, esto ya es finales de agosto, incluso septiembre, no lo sé. Pero para el caso y lo que aquí importa y de lo que quiero hablar en el vídeo de hoy, la ley de bienestar animal es una ley que ya está aprobada. Mucha gente dice, no, pero es que a lo mejor no sale, a lo mejor sale. No, no, la ley ya está aprobada, fue aprobada en marzo. Lo que pasa es que una ley se aprueba y hasta que entra en vigor, o sea, hasta que empieza a funcionar, digamos, tarda unos meses. En este caso dieron de plazo 6 meses, así que marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Mira, justo 6 meses, así que no me equivocaba, fue en marzo. Entonces, día 19 de septiembre va a ser cuando esta ley entre en vigor. Y ya se está notando en muchas cosas. La gente dice, no, pero si aún no se ha notado nada. Yo lo he notado un montón. Lo primero, gente que me está diciendo, Pedro, no sé qué hacer con mis periquitos, los quiero regalar, no los quiero tener por el tema de la ley, no encuentro nadie que los quiera adoptar. Y es que no hay nadie ahora mismo que quiera adoptar pájaros, no hay nadie que quiera comprar pájaros y está todo estancado. Por otro lado, también MRV Mascotas no están haciendo envíos de mascotas, han cancelado el servicio de mascotas. Puse un vídeo el otro día que se llamaba prohibido enviar mascotas en España, y es que está prohibido, chicos, ya no se puede enviar mascotas. Yo antes muchas veces enviaba periquitos a Madrid, a Barcelona, a Galicia, a Sevilla, a todas partes de España, y a día de hoy, como digo, ya es imposible, ya no se hace. ¿Por qué? Por el tema de la ley de bienestar animal, que ha prohibido muchas cosas. Y como digo, a partir del 19 de septiembre es cuando esta ley ya entra 100% en vigor, y es cuando esta ley ya va a ser funcional, ya va a estar funcionando, digamos. Entonces, ¿qué va a ocurrir a partir de ese día? Lo primero, ¿vale? Que esto me lo pregunta muchísima gente. No, no se va a poder criar. Vosotros, yo ahora ya veis que tengo aquí mis periquitos en una voladera gigante, y es lo que vais a tener que hacer vosotros, tener vuestros periquitos en una voladera, porque no, no se va a poder montar una jaula de cría. Yo, de hecho, mis jaulas de cría ya sabéis que las tenía siempre en esta parte de aquí del aviario, y ya no tengo ninguna jaula de cría. ¿Por qué? Porque yo ya doy por hecho que no se va a volver a criar en España. No creo que ellos digan, venga, pues de aquí a un año, de aquí a 2 años se puede volver a criar. No creo, chicos, sinceramente, y está el tema muy, muy mal. Por otro lado, ¿vale? Me preguntáis, ¿pero se pueden tener periquitos? ¿No se pueden tener? A ver, chicos, lo primero, y esto lo tenéis que tenerlo en cuenta. Si tú ahora mismo tienes 20 periquitos, como es mi caso, ¿vale? Que tengo aquí mis 20 periquitos, tú te los puedes quedar, ¿vale? Lo que no vas a poder hacer es traer más pájaros al aviario. Entonces diréis, pero Pedro, ¿y si yo no tengo ningún periquito, puedo traerme alguno? Sí, pero sin superar el límite de 5 mascotas en casa. Me refiero, si tú tienes un perro, tienes un gato, te podías traer 3 periquitos más. No podías superar ese límite de 5 animales. Que tú ahora ya superas ese límite de 5 mascotas, no pasa nada. Los puedes tener, pero no puedes traer más hasta que no bajes de esas 5 mascotas y puedas traer una nueva. ¿Qué ocurre, diréis, con los periquitos? Bueno, pues los periquitos en este caso no es que queden prohibidos, porque se van a poder seguir teniendo, pero no los vas a poder reproducir. Y esto es muy sencillo, chicos. Si tú ya no puedes reproducir a tus periquitos, en cuestión de, vamos a poner, 5, 6, 7 años, estos periquitos habrán muerto y ya no tendré yo periquitos. Igual que yo, muchísima gente que ya van a dejar de tener a sus pájaros. Y sobre todo lo que estoy notando mucho es que la ley de bienestar animal, en vez de ayudar, en vez de, pues, no sé, hacer algo positivo por los animales, lo que está haciendo es que muchos más animales se abandonen, muchos más animales estén peor. Y sinceramente lo estoy notando. Muchos suscriptores me estáis hablando, oye Pedro, no sé qué hacer con mis periquitos, los quiero regalar, los quiero vender, no encuentro nadie. Y es lo que hay. Al final os vais a tener que quedar con los periquitos que tengáis y ya está. Yo con los periquitos que tengo aquí, que son pues unos 20 periquitos, bueno, unos 20 no, son 20 periquitos exactos, que el otro día hicimos recuento, pues bueno, ahora los gastos que voy a tener, pues van a ser los gastos de siempre. Que no voy a poder criar, no pasa nada. Ya lo expliqué el otro día en un vídeo, que yo no me dedico a criar periquitos, yo me dedico a hacer vídeos de YouTube. Y en este caso, pues bueno, no puedo criar, me molesta, porque al final a mí es algo que me encanta, es algo que a los pájaros les hace falta. De hecho, ya veis que, por ejemplo, aquí en mis comederos, ya veis que los comederos están vacíos, y diréis, pero Pedro, ¿cómo puedes ser tan mala persona y dejar los comederos vacíos? No, chicos, es que los comederos yo los lleno y vienen las hembras que están en celo, las hembras que están con ganas de criar, y me tiran toda la comida al suelo. ¿Por qué? Porque están intentando hacer nido aquí. Y en el agua no lo hacen porque es agua y no la pueden sacar, pero si yo pongo un comedero como este, pero de comida, ellos lo que van a hacer es sacar todas las semillas y van a intentar poner huevos ahí. ¿Por qué? Pues porque tengo hembras que están a tope de celo, como por ejemplo, mirad, esa hembra opalina de ahí al fondo.
Tengo, por ejemplo, la hembrita perlada de ahí. Tengo, por ejemplo, esa hembra Pío Texas de ahí al fondo. Esta hembra común violeta. De verdad, tengo un montón de periquitos que están súper, súper en celo y tienen muchas ganas de criar, pero al final pues no se puede criar con ellos. Bueno, de hecho yo ahora podría, a día de hoy cuando estoy grabando este vídeo, podría criar. Pero no lo voy a hacer porque no quiero apurar hasta el 19 de septiembre. Y ya el 19 de septiembre, pues lo que tocará es no criar, chicos. Podéis tener vuestros periquitos y punto. Y ahora me vais a decir, pero Pedro, va a estar prohibido criar, pero ¿y cómo van a saber que yo estoy criando? Bueno, pues oye, muy sencillo. Puede que un vecino tuyo, por ejemplo, alguien de alrededor, escuche a tus periquitos, te hagan una inspección y si ven que estás criando, te estás arriesgando a una multa de entre unos 6.000 y 30.000 euros. Depende de cuántas parejas estés criando. Aunque solo tengas una pareja, te vas a comer una multita de 6.000 euros. Y sí, sé que es una locura, pero así funciona España ahora mismo, chicos. Por otro lado, ¿vale? Diréis, Pedro, vale, pues imagínate que yo vivo en una zona sin vecinos o tengo mi aviario escondido. Bueno, pues imagínate que tú tienes un canal de YouTube como yo y enseñas cómo estás criando. Lo mismo, te pueden denunciar. Imagínate que tú tienes una cuenta de Instagram, Facebook y haces un par de fotos, un par de vídeos de estos periquitos. Pues también puedes tener un problema. O si publicas en un grupo de Facebook. Tened mucho cuidado, chicos. De verdad, conozco muchísima gente que está cerrando sus redes sociales, que están cerrando sus canales de YouTube porque no quieren que se vea lo que están haciendo y van a seguir criando. ¿Tú puedes seguir criando? Hombre, por poder puedes, obviamente. ¿Es ilegal ir a 200 por hora por la autopista con el coche? Sí, hay gente que lo hace. Es lo mismo, básicamente. O sea, ¿es ilegal criar periquitos a partir del 19 de septiembre? Sí, bueno, periquitos y cualquier animal en general, a menos que seas un criador profesional. ¿Qué es un criador profesional? Pues un criador profesional es alguien que esté dada de alta de autónomo como criador. ¿Qué es dado de alta de autónomo como criador? Pues que tú estés, básicamente que tu trabajo principal sea criar animales. Si ese es tu trabajo principal, pues vas a poder seguir criando y vas a poder seguir vendiendo, lo cual pues no tiene mucho sentido, porque normalmente la gente que cría por tener un negocio es la gente que precisamente más maltrata a los animales porque los fuerzan a criar, ¿no? Alguien que cría porque, pues oye, tienes unas hembras en celo que quieren poner huevos y las dejas criar, pues es alguien que lo está haciendo de forma natural y no estás obligando al pájaro a criar, ¿no? En la mayoría de casos, ¿eh? Que luego hay gente que cría con muchas parejas y aún así son unos criadores excelentes, tienen unas muy buenas condiciones, etcétera. Claro que vas a poder seguir criar, o sea, si tú tienes tu aviario en tu casa, tus vecinos no saben que tienes pájaros o nadie sabe que tienes el aviario, ¿vas a poder seguir criando? Claro que sí, pero es que a mí eso no me gusta, a mí no me gusta hacer ilegalidades. Aunque sea una ley absurda, que lo es, no me gusta hacer ilegalidades. Y no quiero tampoco estar criando y no poder enseñároslo, porque a mí lo que más me gusta es compartir con vosotros el avance de mis periquitos. Y si estoy criando con ellos, me gusta enseñároslo, me gusta que veáis el avance de los pollitos. De hecho, fue una de las cosas que me hizo a mí iniciar mi canal de YouTube, el poder enseñaros mi progreso, poder enseñaros cómo se hacen ciertas cosas. Y bueno, diréis, pero Pedro, entonces si ya no vas a poder criar, no vas a poder hacer más vídeos de YouTube. Mentira, chicos, puedo seguir haciendo exactamente el mismo contenido. Simplemente no voy a poder hacer vídeos prácticos enseñándoos cómo criar, pero es que tengo ya cientos de vídeos. O sea, no es que tenga 10 vídeos, no, tengo cientos de vídeos enseñando seguimientos de cría, trucos para reproducir, cómo reproducir, etc, etc. Tengo un montón de vídeos, simplemente tenéis que poner reproducir periquito, rincón animal y os saldrán 1000 vídeos del tema. De verdad, un montón de vídeos que podéis volver a ver si es que no los habéis visto, los podéis ver si ya ha pasado un tiempo que los visteis y podéis aprender un montón, chicos. Pero yo voy a seguir haciendo mi contenido, voy a seguir haciendo mis vídeos, pero me da pena, chicos, me da pena. Ya sabéis que yo me quiero mudar, ojalá el año que viene, para 2024, pueda mudarme a Estados Unidos, a Miami o a donde sea en verdad, pero fuera de España, porque está horrible el tema de leyes. Y no hablo solo de esta ley de bienestar animal, hablo de muchas otras leyes. Pero la verdad que el tema de la ley yo lo llevo diciendo prácticamente unos 2 años. Yo hace 2 años, mirad, yo creo que llevo dedicándome a YouTube al 100%, o sea, viviendo de ello y no dedicándome a nada más, o sea, ni estudiando ni con otro trabajo, más o menos unos 2 años y medio. Pues yo hace 2 años que me enteré de que esta ley se estaba intentando hacer en España y yo a pesar de eso seguí, o sea, seguí progresando con mi canal, seguí avanzando más, me decidí dejar el trabajo que tenía en ese momento y también los estudios para dedicarme al 100% a YouTube y 100% a hacer los vídeos aquí en el aviario. Decidí invertir en el aviario, que sí, ahora veis que yo tengo aquí 20 periquitos, pero he llegado a tener en mi momento más alto 200 periquitos, sin contar pollitos y sin contar otras especies, o sea, he llegado a tener bastantes pájaros. He invertido, sin exagerar, miles de euros en el aviario, ya sean pájaros, accesorios, jaulas, viajes, material, etcétera. O sea, de verdad, miles de euros, chicos. No os podéis hacer a la idea de la cantidad de dinero que he podido invertir en el aviario. Y al final, para mí, el dinero es lo de menos. Pero para mí es el esfuerzo, ¿no? De que al final solamente me he podido quedar aquí con 20 periquitos de aquellos que yo tenía y que obviamente todos me encantaban. Si no, pues no los tendría. Pero en este caso, a pesar de todo eso, ¿vale? A pesar de la inversión que hice, a pesar de que yo ya venía viendo ver esta ley, yo siempre he sido positivo. Y siempre os he dicho, chicos, esta ley seguro que se cancela, esta ley seguro que no acaba pasando. Y ya está pasando, chicos. Ya ha sido aprobada. Va a pasar.
y a partir del 19 de septiembre pues se acabó el criar. Se acabó el criar, se acabaron los concursos de cría, se acabaron muchas cosas aquí en España. La única opción de que esta ley se cancelase, yo ya os la dije, y es que en las elecciones ganase Vox. En este caso Vox no ganó, es el único partido político, de verdad os lo digo, el único partido, porque PP al inicio estaba en contra de esta ley, pero luego ya han dicho que sí, que les parece bien, supongo que para ganar algún voto más, algún voto extra, pero bueno, en este caso Vox es el único que está en contra de esta ley y es el único partido que podría cancelar esta ley en este caso. Pero bueno, ya salieron las elecciones, Vox no ganó, de hecho no ganó nadie, sé que es un poco raro, pero bueno, el tema electoral en España funciona de manera muy rara. Y en este caso, pues yo sinceramente veo todo muy negro, veo todo muy oscuro. Que hombre, a lo mejor empezamos el 19 de septiembre con la ley, pasan 4 meses, entra un nuevo gobierno, cambia las leyes, no lo sé, igual hay una mega manifestación, no lo sé chicos, yo si hay alguna manifestación, si hay alguna cosa, me gustaría acudir, os avisaré también por aquí, pero es que yo ya pienso que a día de hoy ya está todo hecho chicos, es que no se puede hacer nada más. Se intentó recoger firmas en contra de esta ley, se llevan, creo que llevan más o menos unas 200.000 firmas, hacen falta 3 millones para que esta ley se pueda, entre comillas, cancelar. Falta mucha gente, o sea, es que es demasiado, 200.000 de 3 millones es prácticamente nada, así que chicos, yo poco más os podría decir. Creo que yo soy una persona muy positiva, siempre me ha gustado ser positivo, siempre incluso he arriesgado en proyectos que son difíciles, o sea, yo arriesgué por mi canal de YouTube, yo arriesgué por el aviario en ciertos momentos, pero es que considero que con esto de la ley ya está todo hecho chicos, lo único que se puede hacer ahora es esperar a ver qué nos dice el tiempo, a ver cómo avanza la situación y sobre todo chicos, pues seguir teniendo nuestros periquitos, pero sin la parte de criar, o si vais a criar, pues ateneros a las consecuencias. Yo como digo, no quiero ningún tipo de problema. Ya sabéis que a mí me denunciaron hace aproximadamente, creo que fue 1 año y medio más o menos, sí, fue hace 1 añito y medio, y bueno, fue un montón de papeleo, muchísimo trámite, no fue tampoco nada ultra grave, si os soy sincero, pero sí que fue mucho trámite, mucho papeleo para el aviario, muchas revisiones, inspecciones, etc. Al final terminó por no pasar nada, pero como digo, fue mucho lío, entonces no os recomendaría meteros en este tipo de problemas, porque al final vais a invertir mucho tiempo, ¿no? Dinero, pero tiempo sí, el tiempo, pues el tiempo es oro, básicamente. Así que chicos, sin nada más que deciros, espero que haya quedado claro el tema de la ley de bienestar animal. Os invitaría a que compartieseis este vídeo por donde más sitios podáis, porque así la gente por lo menos se informa. Si queréis informaros más, si buscáis ley bienestar animal, rincón animal, os saldrán un montón de vídeos en YouTube que podéis ver. Y como digo, yo tengo muchos vídeos hablando de este tema, porque ya son 2 años que yo vengo hablando de esto, y bueno, pues al final ha terminado pasando lo peor. Así que echadle un vistacito a todos esos vídeos, compartid este vídeo por grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, Instagram, por todos lados, cuando más gente lo vea mejor. Y ahora sí que sí chicos, y sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.